We've got good old-fashioned hand-to-hand combat. So you can be just like me. Oh, wow. Subscribe, damn it. Iniciamos en la cabaña misteriosa con el Chucky Coronel. Este se entera de que sus emisarios, el Chucky Mamado y el Explorador, han fracasado. La doctora Mixter le dice que debería ser ella quien termine con la misión, pero este se niega. Dice de que está cansado, que aún no ha terminado y que él es el Chucky Supreme, por lo que él mismo será quien se haga cargo personalmente de los chicos. Devon y Lexi, quienes espiaban por la ventana, aprovechan que el malévolo par se retira para ingresar y liberar a Andy. En el lugar del señor encarnado, Nadine y Jake están desconcertados, pues no han visto a Devon y Lexi en toda la noche, y vemos que ambos no saben qué es lo que está pasando. El padre Bryce da un aviso y revela que hay estudiantes que han salido del instituto sin permiso, lo cual es un acto de desobediencia. Entonces, a partir de este momento, se implementa un toque de queda, y ahora todos deben permanecer en sus cuartos sin salir del lugar. Jake es interceptado por esta chica, quien le dice que no se saldrán con la suya, ya que Trevor no pudo haber escapado, y dice que ellos lo tienen oculto en algún lugar. Arriba la doctora Mixter, interrumpiendo el encuentro y llevando consigo al Chucky Coronel. El padre Bryce le pregunta qué hace con ese muñeco, y la doctora le dice que es para ayudar a sus pacientes, y que no le puede revelar la cuestión del pelo porque es parte del secreto paciente-doctor. El padre anda cerrando todas las puertas con los estudiantes en sus cuartos, cuando la monja le dice que esto es algo muy drástico. Le dice que no son una prisión, pero el padre le habla de la Biblia y un pasaje donde menciona que hay que proteger al prójimo. En eso, al lugar, llegan Lexi y Devon, además los acompaña Andy. Los chicos dicen que lo encontraron y que necesita ayuda, que en el instituto aprendieron a ayudar y aunque el padre no está muy de acuerdo, la hermana Catherine dice que es lo correcto y que la Biblia habla de eso, por lo que Andy es aceptado. Los chicos acuden a sus habitaciones cuando los intercepta la doctora Mixter. Esta sabe que estuvieron en la cabaña por la noche y les dice que él los quiere dentro del instituto para acabar con ellos y que ella estará feliz de ver cuando esto suceda. Por otro lado, Glenda sigue teniendo las pesadillas y se pone a mensajear con su hermano Glenn, quien le manda fotos del último regalo que les dio su madre. Nika le dice a Kyle que sabe de un lugar a donde quiere ir Chucky y que tanto él como ella quieren que este salga de su cuerpo de una buena vez. También en las noticias descubrimos que la policía busca a Tiffany, ya que después del incendio encontraron dos cuerpos en su mansión. Faltó el del detective. Ese no afecta a la trama, Loquendo. Bueno, Jake y Devon hablan de elaborar un plan y estar alertas ante el ataque del Chucky Coronel. El Chucky bueno está haciendo un dibujo muy feliz, cuando una mosca se la pasa volando en el cuarto, siendo muy molesta. De pronto, con puntería de apache, Chucky acaba con la mosca. Pero extrañamente, este no vomita ni se inmuta. La hermana Ruth acude con el padre y le dice que Chucky resucitó y está convencida de que se trata de su salvador. Dice que es un milagro, pero el padre le dice que se deje de cosas y que se vaya a su habitación. Esta se retira, aunque no la convencen las palabras del padre. Más tarde, tenemos un enfrentamiento, ya que el coronel Chucky está de frente contra Chucky Mamado. El fortachón resucitado se burla del pelón y dice que acabará con él, pero resulta que el coronel es más hábil y previamente le dejó una hostia con arsénico, por lo que Chucky Mamado cae envenenado antes de iniciar con el duelo. Ahora, todos los chicos están reunidos en una habitación, a la espera del ataque del coronel. Nadine lleva unas armas para el equipo, pero estas digamos que no son las más mortíferas. Lexi vuelve a ponerse nerviosa en un rincón,
y el Chucky, que ya no está siendo tan bueno, le ofrece un frasco con pastillas. Eso es de gente muy cochina. Ahora, la hermana Ruth encuentra al Chucky mamado sin vida y realmente está impactada porque sale con tremenda promesa. La doctora Mixter ve toda la escena y recibe una llamada de Chucky en el cuerpo de Nika, donde le dice que llegarán a la medianoche. De regreso con los chicos, la puerta se abre y tenemos el ingreso del coronel. Este exclama palabras militares y luego cae al suelo. Resulta que Andy le dio alcance con unas tijeras que encontró en la enfermería. Con Andy en la habitación, la cosa se pone rara, puesto que Chucky reacciona ante su llegada. Hey, don't I know you from somewhere? Se dispone a terminar con el muñeco cuando la doctora Mixter llega y amenaza con un arma a Andy. Este se lleva al muñeco y los deja encerrados. Ya en el pasillo se topan con el padre Bryce y la hermana Catherine. La doctora intenta engañarlos y dice que ahora es un ventríloco. Esto porque Chucky está pidiendo auxilio. En eso, al sacar su arma, dispara contra la monja y todo se empieza a descontrolar. Los chicos logran salir del cuarto y en un momento Andy cae con la doctora por las escaleras. Chucky comienza a correr y Nadine va detrás de él. La doctora neutraliza a Andy y el padre Bryce le dice a la monja que deben avisar al Vaticano cuando... Father Bryce, what an interesting idea. En lo alto del campanario, Chucky llora y dice que no merece a sus amigos. Nadine dice que todo estará bien, pues ella es su madrina de bautizo. Chucky dice que sí es como una hada madrina, y cuando ésta se acerca a abrazarlo... Si el video te gustó, no te vayas sin dejar tu like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ayúdanos compartiendo el video por todas las redes sociales para que más gente se pueda unir a esta comunidad. Eso nos ayuda muchísimo. Gracias por llegar a este punto. Nos vemos en un próximo video. Bye.